azúcar, se dirigía al aire contaminada en su preciosa bicicleta de ciudad. Pedalear con el viento tras su espalda y bajo los rayos del centellante sol era una experiencia placentera. Sin embargo, todo lo que podía ver alrededor de ella era un páramo marrón rojizo. Una vez aquí, hubo un bosque precioso. Azuka echó un vistazo alrededor con sus hermosos ojos, y un destello en la esquina de su campo visual llamó a su atención. Azuka sonrió en silencio, burlándose de las políticas de seguridad de la JSSDF. Justo en ese momento, los sensores de la inteligencia artificial la habían escaneado y confirmado su identidad como una de los niños elegidos. El objetivo del paseo de hoy era patrullar el campo de sandías. Todas las veces que Azuka pensaba en él, un cúmulo de preguntas difíciles y recuerdos flotaban por su mente. Shinji Ikari había estado regando las sandías desde el año pasado. No existía ninguna preocupación de que alguien entrara en ese campo. Los rumores que comenzaron la JSSDF sobre la contaminación, debido a que el campo de batalla fue teñido con la sangre de Eva, habían protegido a las sandías. Shinji dejó de regar las plantas y miró hacia las montañas de su alrededor. La cadena montañosa había sido cambiada por la violencia desplegada por el hombre y los ángeles. Podía vislumbrar parte de la silueta del palio del sarcófago, el lugar que una vez fue llamado Geofrente. En el interior de un domo, construida con aisladores de alta densidad, el sarcófago permanece en un entorno de baja energía y en un estado de casi completo vacío, como si algo estuviera siendo mantenido encerrado para que no causara estragos, por razones que las personas no podían entender. Una vez más, se arrastraba dentro de su mente. Él era obligado a recordar el acontecimiento aunque no quisiese. Continuará. ¿Recuerdan ese video en el canal de Tenshumex? Memorias en el campo de sandías, lo tengo aquí en el canal del proyecto de Neon Genesis Evangelion Anima, en el cual, por fin, ya lo tenemos en español y vamos a dar paso a la lectura del prólogo y del capítulo 1. Enseño. Esto es en inglés, la novela ligera. Esto es en japonés, mismo tomo 1. Hay una pequeña diferencia en tamaño. No se alcanza a ver, es más chica la versión japonesa. Hasta el día de hoy hay 4 tomos. El último me parece que fue octubre, entre octubre y noviembre del 2020. Este es el tomo 2. El tomo 3. Y por último, el tomo 4. El proyecto de Neon Genesis Evangelion Anima que tenemos aquí en el canal de Tenshimex en español, por fin va a ser completado. Para los que me siguen sabrán de que hemos estado haciendo la traducción al inicio. Y ahí se ha sido muy tardado en hacer esto. Y también ya hay foros, lugares en el cual están haciendo las traducciones. Pero vamos a pasar a la lectura del capítulo 1, antes del el prólogo de Neon Genesis Evangelion Anima. Las imágenes que están viendo son parte de las que se dieron a conocer en las revistas desde el año 2008 a la fecha. Recopilación de las revistas en tomos de las novelas ligeras de Neon Genesis Evangelion Anima. Vamos a proceder con el tomo número 1, prólogo. La lectura en español latino. Esto es el prólogo. Nada fue según lo planeado. Sería el fin de la humanidad, como un colectivo de seres individuales. El Geofrente abrió su boca al cielo, pero la serie de Evangelion de producción en masa
rodeó al Eva 02, no al Eva 01 de Shinji. Al comienzo del ritual final del proyecto de instrumentalización humana, con Asuka y su Evangelion en el centro del Eva 01, surgió de una lucha duramente ganada contra las fuerzas enemigas que atacaban al cuartel general de Nerf, e interrumpió este ritual. El árbol de la vida, que se había materializado en el cielo cuando la lanza de Longinus atravesó el Eva 02, ahora derrumbado, el proyecto de instrumentalización humana terminada por la mano de Shinji Ikari. Aquí es donde Anima comienza. El Eva 01 junto las manos, como si recogiera agua, y las elevó al claro cielo azul, desde la perspectiva de Katsuragi Misato en el suelo. El gesto del gigante parecía una súplica. ¿Qué estás sosteniendo? Preguntó ella, y luego le preguntó Shinji. Al darse cuenta de que le había hecho una pregunta, el piloto del Eva 01 respondió a través del altavoz externo. Encontré el campo de sandías de Kaji. Durante la batalla de la sede de Nerf, el hecho en el cual, en el lugar, en la cúpula, siendo el techo del geofrente, se había derrumbado en el subsuelo, el espacio subterráneo tranquilo, devastado por las bombas. Cortesía de las Fuerzas Autónomas Estratégicas de Japón y ráfagas de viento del enjambre de seres de Evangelio en masa. La supervivencia del campo de sandías fue un milagro. El colapso de la cúpula cubrió el subsuelo con una capa de polvo y escombros de color ceniza, pedazos desmoronados del techo blindado y los edificios de la ciudad. La única posibilidad había dejado identificado este campo de tierra en particular, un jardín roto rociado con una fuente de agua. Shinji limpió suavemente el polvo y encontró las hojas y los viveros de sandía aún vivos. Ante la batalla, el niño piloto había estado cuidando el campo en ausencia de su dueño. No creo que deba replantar el campo donde estaba, ¿o debería? Honestamente no. Misato hizo un gesto hacia la cúpula de concreto, actualmente en construcción, que pronto cubriría el antiguo cuartel general de Nerf y sus alrededores. Una vez que la cúpula esté terminada, no habrá cielo, y sin matices reflejantes, la luz del sol no llegará hasta aquí. Después de que el nuevo cuartel general sea construido, el geofrente será cerrado. Sí, lo pensé. Por eso voy a mover el campo a la superficie. ¿Qué diría Ryuji sobre esta idea? Él dijo que podría hacer lo que quisiera. También agregó, después de todo, tu elección creó este mundo. Pero Shinji dejó esta parte. Este es el prólogo de Neon Genesis Evangelion Anima, la novela 1. Mientras estoy leyendo esto, estamos pasando aquí la una de las imágenes de lo que es Neon Genesis Evangelion Anima. Vamos a pasar ahora con el capítulo 1. Esta sería la hoja de traducción 1. Que desde el 2018 implementé con la traducción para la página donde está publicada actualmente, donde posteriormente otras personas la continuaron. Pero lo que yo hice de traducción es lo que estoy poniendo como inicio a la lectura. Vamos a seguir con Neon Genesis Evangelion Anima. Este sería capítulo 1. Centinelas de la biosfera. Tres unidades Evangelion 00 orbitaban la Tierra. Desde esta altura, el horizonte completo formaba un disco azul cerrado que encaja perfectamente su campo de visión. La antigua unidad 00 había sido diseñada para operar en el espacio, incluyendo un S2 externo, los motores para liberar de fuente de energía externa,
espaciados uniformemente a 120 grados a lo largo de la misma órbita. Las tres unidades formaron los puntos de un triángulo que envolvió la Tierra. Un clon de Ayanami Rey montada en cada Eva Cero. Estaban cultivando unos úteros artificiales y números asignados. 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Dormían con los ojos medio cerrados, cada una en sus propios trajes de piloto y también en sus cápsulas, durmiendo en tranquilidad, casi como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. El líquido llamado LCL fluyó suavemente a través de los entrance plugs para llevar oxígeno a los pulmones de los pilotos. Las chicas parecían muñecas delicadas mientras dormían en sus acuarios, con el pelo ondulando en el LCL. Los trajes blancos contienen un mecanismo muscular a base de resina que lentamente se apretaba al ritmo de su respiración para ayudar a sus pulmones a recorrer el líquido espeso. Las bombas de circulación zumbaron débilmente. Los motores S2 externos emitieron un zumbido distante mientras estaban inactivos. Junto con las niñas, los EVAs formaron un sistema de monitoreo e intercepción, y el sueño tranquilo de los clones significaba que actualmente el mundo estaba en paz. La mayoría de los cadáveres de las 9 EVAs en serie, en producción, en masa de SEAL, que asaltaron el cuartel general de NERF, desaparecieron después de su derrota. Después de la anulación del proyecto de instrumentalización humana, los EVAs en serie que faltaban se convirtió en la mayoría en mayor amenaza para la seguridad global. 3 unidades en serie fueron recuperadas en el campo de batalla. NERF y el cuartel general rápidamente las desmontaron. Los ingenieros de NERF rescataron sus motores S2 y luego los instalaron en las partes posteriores de las unidades EVA serie doble cero modificadas para operación con gravedad cero y atmósfera. Estas nuevas unidades EVA, designadas series doble cero, fueron enviadas a la órbita y encargadas de encontrar y erradicar los EVAs en serie restantes de producción en masa de SEAL. Tal vez hay una cierta ironía en usar EVAs en operar con fuente de energía recuperadas de los cadáveres de sus compañeros para esta misión, pero independientemente de los motores S2 liberados de las series doble cero de la energía umbilical y les permitieron operar sin soporte durante periodos prolongados. Cuando se les indique, los clones Rey podría despertarse en aproximadamente 10 segundos. En 30 segundos, la unidad EVA doble cero, de estado inactivo a activo, para combatir en 90 segundos. Y podrían apuntar con sus cañones láser de rayos gamma y disparar a cualquier objetivo que estuviera dentro de su campo de visión. Y hasta los que no los están, ya que los láseres también podrían llegar a penetrar hasta una profundidad de 500 metros. Al mantener sus órbitas distantes, las tres unidades EVA doble cero monitorearon toda la superficie de la Tierra, sus ojos y oídos atentos a todas las formas de comunicación. Eran una red global de búsqueda y destrucción anti-ángeles, construida con todos los esfuerzos de NERF, ahora reconstruidas y reestructuradas como NERF Japón y su líder Misato Katsuragi. Hasta ahora, la comunidad global había soportado la existencia de los Evangelion, porque a pesar de su poder abrumador, en última instancia eran armas terrestres operadas desde una pequeña nación insular cuyas fronteras restringían su alcance. Sin embargo, una vez en órbita terrestre baja, estas mismas armas representaban la supremacía aérea total. Pero a pesar de las protestas de la infracción soberana, la comandante Katsuragi avanzó unilateralmente con su estrategia de defensa orbital, respaldada por el verdadero poder y la amenaza implícita de los EVAs.
Misato hizo grandes esfuerzos para enfatizar, formalmente y por escrito, que el único objetivo de la misión era evitar el resurgimiento de los EVAs de producción en serie. Pero tales esfuerzos fueron inútiles. Las naciones del mundo no pudieron evitar ver una amenaza. El proyecto de instrumentalización humana había sido frustrado. ¿Pero qué vendría después? Nadie podría saberlo. El excomandante de NERF, Gendo Ikari, y la doctora Akagi habían desaparecido durante la batalla junto con la clave del proyecto de conspiración. El vicecomandante Fuyutsuki había renunciado sin apenas una palabra, pero incluso si todavía hubieran permanecido juntos, el futuro sería incierto. Este es un territorio desconocido. Aunque el mundo estaba en tiempo de paz, la vigilancia requería fuerza incluso sin la amenaza de los ángeles. Bajo el mando de Misato, el personal de NERF Japón y todos los involucrados en el uso y desarrollo de Evangelions estaban muy conscientes de que el mundo exterior los odiaba más con cada día que pasaba. Habían pasado 3 años desde la batalla de la sede de NERF, y eran 3 años que NERF y el mundo se necesitaban. Las 3 unidades EVA 00 flotaban sobre la tierra con sus cabezas apuntando hacia abajo y sus sombrillas mirando al sol, mientras volaban explorando los confines de la atmósfera con potentes sensores en sus cabezas y conjuntos de receptores en sus hombros. Transmitieron los datos que recogieron a la sede central de NERF Japón, todo mientras llevaban a Reis media dormida dentro. El cuerpo físico de Ayanami, que es Rei Ayanami, puede ser duplicado su ADN, pero solo podría haber una Ayanami Rei consciente a la vez. Esta es la regla. Rei 3 no se había despertado hasta que la segunda Rei murió en la batalla con el ángel Armisael, pero la Reis sin alma e in vitro exhibió una curiosa sincronía con el movimiento y en la actividad cerebral con la tercera Rei, la que posee un alma. Un examen más detallado había llevado a un método de reflejo mental que le permitió a Rei controlar sus clones. A la Rei actual, a Rei 3, se le asignó un número, el número Trois, y se convirtió en la Rei primaria. Con las 3 clones sin alma, número 4, número 5 y número 6, como sus nombres secundarios, donde Rei Trois puede controlar como extensiones de sus extremidades, sentidos y pensamientos. Esta habilidad surgió como resultado del entrenamiento en lugar de la tecnología, y en la actualidad no existe ningún método conocido para cortar su conexión. Además, la comunicación entre las Reis se produjo instantáneamente, dándoles la clara ventaja de poder responder rápidamente ante cualquier emergencia. Había una trampa. Mantener la conciencia de 4 seres con una sola alma en la Rei principal. Y así, los 3 clones permanecen en un sueño. Al imaginarse transfiriendo su conciencia, Rei Trois podría despertar los clones en órbita del sueño a voluntad. No hace mucho tiempo, Rei Trois había aterrizado los EVAs de la serie 00 uno por uno en el centro espacial de Tenegashima. Donde fueron recondicionados con una armadura de restricción mejorada antes de lanzarlos nuevamente a la órbita. Incluso durante ese proceso, los sentinelas permanecieron medio dormidos, a menos que Rei Trois quisiera que despertaran. Los 3 clones también compartían sentidos y podían formar recuerdos de las experiencias de las demás. Es un sistema de 1+3. Pero con una sola alma. No más niños serían pilotos de EVA. Esto no fue solo la decisión de NERF Japón,
sino la esperanza personal de Rey, a partir de este año, todos los niños de 14 años que habían sido elegidos para pilotar EVAs, incluyendo Rey, tenían ahora 17 años. Fin del capítulo 1. Ahora, hablando de que tienen 17 años, del 2015 al 2017, de 14 años a 17 años. Ahí es donde comienza Anima, Neon Genesis Evangelion, Anima. Hasta aquí el prólogo y el capítulo 1. Si les gusta el video y quieren que siga subiendo los demás capítulos, que de hecho, como les dije, tengo todos los 4 tomos hasta la fecha del día de hoy. Y vamos a leerlos en español. Siempre y cuando, pues, estos videos les agraden y quieran que los lea aquí en el canal. Por el momento, esto sería la información que les tengo sobre los capítulos, en este caso prólogo y capítulo 1 de Neon Genesis Evangelion Anima. Y les dejo con el final de introducción del video que hice en el 2018, donde recopilé lo que sería una especie de prólogo de precisamente Neon Genesis Evangelion Anima. Vamos a verlo a continuación y más adelante, si veo que este video tiene mucho éxito o un éxito moderado también, seguiremos continuando con la lectura de Neon Genesis Evangelion Anima. Vamos a ver el outro, en este caso sería el ending, por así decirlo, de Neon Genesis Evangelion Anima, del video que hice en el 2018. Gracias por ver el video. Nos vemos más adelante aquí en el canal de Tenshimex.